Ya lo sé. Vengo de estar con Bárbara. Espero que no te moleste. Eres muy libre de apoyarla. Solo la he ayudado a encontrar un buen abogado. Espero que no te importe que yo siga defendiendo a Losada. No. De hecho, quería pedirte disculpas por cómo me puse ayer. Me pasé un poco. Bueno, yo tampoco estuve muy acertado cuando comparé el caso con tu historia con Daniel. Es que tienes razón. Es que este asunto me lo estoy llevando demasiado a lo personal. Bueno, es normal, ¿eh? O sea, que a todos nos afectan las circunstancias personales, a mí el primero. Pero es que yo no puedo evitarlo. Oigo a Bárbara y es como si me sonara todo lo que me dice sobre su matrimonio. Ya, bueno, pero es que también hace poco tiempo de la traición de Daniel. Entonces, amigos. Eso no lo dudes nunca. Nos vamos a tomar un anisete para celebrarlo. Sí. ¿Ah, sí? ¿A palo seco? Sí. Y de benigna. Bueno, seguro que tiene unas pastitas por ahí. Sí, pues, como para buscarlas ahora. Vamos ahí. Sí. Ay. A ver. Bueno, que para la hernia de hiato me va fatal el alcohol. Pero desinfecta las heridas. Bueno, pues venga. Por las heridas que se curan. Por las heridas. Justo, me gustaría comentar contigo algo. Pues tú dirás. No sé si te acuerdas, pero nos dimos un beso. No me acuerdo. ¿Un beso? ¿Cuándo? Fue un beso pequeñito. Se me escapó. ¿Qué sí? ¿Cómo no me voy a acordar? Claro, fue un beso muy bonito. ¿No te molestó? No me molestó para nada. Ya. Bueno, Benigna no ha parado de preguntarme esta mañana si estábamos enfadados, si estábamos bien, porque anoche notó la tensión que teníamos. Que sí, pero es que Benigna es muy de preocuparse y es muy métome en todo. O sea, que no le hagas caso porque si no te va a dirigir la vida. Ya. Benigna se preocupa mucho por ti y no quiere que te vuelva a hacer daño. Y tienes razón. ¿No le habrás dicho lo del beso? ¿Me lo tendría que haber callado? Hombre, por favor, con lo chismosa que es. Bueno, pero yo le dije que era un beso sin importancia, que yo me dejé llevar por el cariño que nos tenemos, vamos, que fue un beso como de hermanos. ¿De hermanos? Sí, de hermanos, ¿no? Porque ese beso no va a cambiar nada, ¿no? No, que va a cambiar, ¿no? No, porque entre tú y yo solo hay una amistad, ¿verdad? Amistad grande, sí. Amistad, nada más. Claro. Pues por la amistad.